Este lunes, el presidente Ortega sorprendió a la opinión pública nacional e internacional al brindar una entrevista a la ultraconservadora cadena de televisión norteamericana Fox News, el medio de comunicación preferido del presidente Trump. En 11 años en el poder, esta fue apenas la tercera vez que Ortega habló con un periodista, pues antes solo lo hizo con Al Jazeera Internacional y con la televisión rusa. Veamos este fragmento de la entrevista producido por el colectivo de la Nicaragua Linda y juzgue usted si Ortega mintió o dijo la verdad. No ha muerto ningún nicaragüense. No Nicaraguan has died in any church. No ha muerto un solo nicaragüense. Not a single Nicaraguan has died in any church. That's false. A eso de las 5 de la mañana, creo, más o menos, que llevaron el cuerpo de Gerald, que había recibido un disparo en la cabeza. Uno murió dentro de la parroquia, el otro ya lo trajeron muerto. La verdad, yo nunca había visto morir a alguien de esa manera. Joven, con un balazo en la cabeza, con la masa encefálica expuesta. Un dolor muy grande, la verdad. Ninguna de las manifestaciones pacíficas. None of the peaceful demonstrations have we've been attacked. Los choques se han presentado en horas de la noche. At night, cuando no hay manifestaciones pacíficas. El 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Otro grupo de testimonios apuntan a que cientos de estudiantes habrían sido atacados en la explanada de la catedral por decenas de agentes antimotines que habrían actuado en forma coordinada con grupos violentos irregulares. Agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales y terceros armados actuando en aquiescencia con la policía han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social de los manifestantes. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Yo veo a unos obispos, a Baez o a Jesa, Sargento Baez o Cabo Asimilado Baez. Ah, sí. Y el otro de Matagalpa. Ah, sí, el Cabo Álvarez. No, ese viene del Averno, viene del infierno, viene satanizado. Y te respetarán solo los comesantos cagadiablos iglesieros que van a donde vos. Pensé que tal vez llegarían hasta la barricada que estaba acá al salir del templo, pero pues realmente al final pues fue indiscriminado el ataque. You're saying that you don't control these paramilitary groups. If you don't control them and they're acting on behalf of the government, who controls them? Son fuerzas. These are groups. Organizaciones políticas. Political organizations. Some even have elected deputies to the National Assembly. They are members of the Liberal Party. Others did not participate in the elections. They refused to do that. And they've been organizing these paramilitary groups for some time. Grupos parapoliciales y de terceros armados. El análisis de los testimonios, diversas fuentes de información, así como fotografías recibidas por la comisión, evidencian que desde el inicio de las protestas ha existido participación de grupos de terceros armados, también conocidos como grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas para amedrentar, vigilar y reprimir. De la información que dispone la comisión se desprende que en muchos de estos casos, dichos grupos actúan por instrucciones
o coordinación o con aquiescencia o bajo la tolerancia de la misma Policía Nacional, o incluso son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes o de secretarios políticos barriales. They've treated everybody. Todas las heridas causantes de la bala eran recuperables, ¿verdad? Él se hubiera salvado si la, el primer intento que se hizo, cuando el señor, que se lo agradezco mucho de todo corazón, lo llevó al hospital Cruz Azul, es una clínica provisional que yo pago seguro, ¿ya? Le negaron la entrada. La comisión recibió con preocupación extensa información y denuncias sobre irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas en el marco de los actos de violencia acaecidos en el país desde el 18 de abril del 2018. Las restricciones denunciadas para la atención de salud durante las protestas abarcaron no solo obstáculos dentro de los hospitales. Además, se recibió información sobre órdenes de restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias.